El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, ofreció detalles tras la situación de rehenes ocurrida en el interior del organismo la tarde de este lunes. Nosotros esperamos que las autoridades ya están en pleno desarrollo y que prontamente, bueno, puedan decir un poco más de lo que yo le estoy explicando ahorita. El hecho fue, como lo acabo de narrar, una persona disparando con un revólver, hirió a dos personas, uno en el brazo, otro en la pierna. Luego entra al edificio por las escaleras y, bueno, se retiene en un piso donde tenía una rehén que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias. Bueno, él estuvo entre el 4 y el 5 y subía y bajaba hasta que, bueno, tuvo la acción de la seguridad correspondiente. No tenemos ningún motivo. Nosotros lo que decimos es llamar a la calma a nuestra gente que trabaja aquí, que son, esperemos que sea un hecho aislado y que, bueno, en todo caso, esperemos las investigaciones correspondientes, ¿no? Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Notiminuto.